Así se escucha el momento de solidaridad que tenemos aquí en Madrid con todas las personas que trabajan en el servicio sanitario. Así se apoyan, pueblo dominicano. Espero que tomen conciencia y ustedes actúen como están actuando aquí y comiencen a cuidarse. Mañana. Hola, José Alberto. Esto es lo que estamos viviendo aquí en Madrid. Apenamente son las 6:15 de la tarde. Como tú podrás ver, todas las calles están vacías. O sea, las calles donde nosotros vivimos es en la calle San Samuel, número 10, en el barrio de La Elipa. Todas las personas están en su casa, no se puede salir solos que sea una causa justificada, que es como el súper, la farmacia y la poca persona que están yendo a su trabajo. Tienen que tener un justificante de por si lo para la policía, porque las multas que están poniendo aquí es desde 100 euros hasta 60 mil euros y un año de cárcel. A las 8 de la tarde, todas las personas nos asomamos a nuestro terrazas, a hacer un momento de aplausos para tener un acto de solidaridad con las personas que están haciendo el servicio médico, como los enfermeros, los médicos. Esas son las únicas. Esto es lo único que te puedo mandar por ahora. Ya en estos días, si en una salida de ir al súper a comprar, pues ya tomaré otra toma y te la enviaré. Eso es lo único. La poca persona que transitan en su coche, solo puede haber una persona en el coche, no puede ir más de una persona, porque si vas más de una persona ya hay una multa. Esa es la situación que estamos viviendo por aquí, por Madrid. Bueno, no es por Madrid, por todo España. Ya el presidente cerró la frontera, están cerrada la frontera, ya por tierra no puede entrar nadie aquí a Madrid. GenteRD.com, viva expresión de dominicanidad.